Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos del 1 al 6. Salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si hemos sido siguiendo el paso de la primera lectura, nos hemos dado cuenta cómo se ha ido narrando la historia de David, un pequeño pastor de ovejas, hijo menor de Jesé, al que Dios lo eligió para que fuera rey. En la primera lectura de hoy nos narra que David mandó hacer un censo para saber el número de ciudadanos con los que podía contar, pero luego se arrepiente, pues se da cuenta que es una ofensa a Dios, pues durante toda su vida ha visto su mano poderosa que le dio fuerza, riqueza y poder. Y aquí David nos enseña que no importa si hemos cometido errores, si hemos pecado contra Dios, si nos volvemos hacia Él con un corazón arrepentido, Él nos perdona. Pero también debemos pedir mucha sencillez a Dios, pues en ocasiones nuestra arrogancia no nos deja ver, ni mucho menos escuchar a los profetas que a diario Dios envía a nuestra vida. Y es que es muy frecuente ver situaciones como lo menciona en el Evangelio de San Marcos, que muchos se admiraban por tanta sabiduría, pero no pasa a mayores cosas, se queda en una simple admiración. Y Jesús no quiere admirantes, personas que le aplaudan o que le digan hurras, sino hijos que vean en su interior el daño que se hacen al pecar. Pues cada error en nuestras vidas tiene mucha repercusión social, colectiva. Este día te invito a que nos demos un pequeño viaje a nuestro interior, a revisar minuciosamente nuestra conciencia, para darnos cuenta, para analizar si no nos estamos volviendo ciegos al pecado. Dios nos ama y quiere que el pecador se arrepienta. Pues el único pecado que Dios no nos puede perdonar es del que no nos hemos arrepentido. Y como lo dice el Papa Francisco, no olvidemos mirar y escuchar a los santos de la puerta de al lado. Finalizo con esta oración de San Agustín. Respira en mí, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, que no ame sino lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, defender todo lo que es sagrado. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que siempre sea santo. Amén.